Muchachos, muchísimas gracias por acceder a la entrevista y la verdad que la idea de esto, de En Tus Zapatos, es estar en los zapatos de ustedes que hicieron de esto lo que soy el Diario de la República. A mí me gustaría, Darío, que vos contaras cómo fue el principio del diario. Bueno, mira, yo este año 66 fue el mes de abril, los últimos días de abril. Yo quería trabajar porque quería ser dibujante y estudiaba en la escuela de dibujo que estaba al frente. Un día me dijeron que era una fábrica de zapatos que iban a poner. Uno que vio los cilindros que entraban y él decía que había visto pasar los cueros por esos cilindros. Que no. Bueno, al otro día vi a la señora de Pedro, doña Romilda, y sus dos hijas. Que las conocí de chiquito porque veraneamos en la misma casa en Potrero, que después fue de él, de don Mario. Bueno, me bajo y le pregunto yo, dibujante, dice, tenés que preguntarle al señor Pareja, está allá adentro, que es el jefe de publicidad. Ahí me enteré que era un diario. Entré, ¿en ese momento cómo se llamaba? ¿Era él? El Diario de San Luis. El Diario de San Luis. A los poquitos días pintaron el letrero grande allá adelante, el Diario de San Luis, y hablé con Juan Domingo Pareja. Al principio no querían porque a la mañana hacía la colimba, a mediodía. Ajá. A la tarde iba a trabajar, pero a las 9 tenía que ir a la escuela de dibujo. Bueno, me tomaron, qué sé yo, porque don Mario me conocía. Le gustó cómo hacía don Mario garabato. Hernando Pérez. Sí. Me tomaron así. Por supuesto, primer mes, me acuerdo, creo que el segundo tampoco. El segundo me pagó algo Pareja. Pero ajá. Así estaba prueba. ¿Y vos hacías las caricaturas de...? No, en aquel tiempo no se hacían caricaturas. Ajá. Lo que más hacía era aviso tipográfico. Ajá. O sea, tenía que saber cuánta... letras que habían en dos columnas de tal tipografía, de esta, más grande, más chica. Bueno, y la parte de lineotipía. Diagramaba los avisos y eso se pasaba a taller. ¿Y cómo era el taller en ese momento? Y cuatro, tres linotipos, ¿no? Y las mesones de metal donde se armaban las páginas. Sí. ¿Cómo se armaban? En plomo todo. Todo en plomo, las letras, sí. todo en plomo. Todo en plomo. Exacto. ¿Y cómo hacían para publicar, por ejemplo, las notas? Por eso, una parte de lo que vos lees en un diario se hacía en el linotipo. Y había señoritas que hacían los títulos, que eran más grandes en tipografía. Eso, los títulos eran más grandes, eso se hacían a mano. Lo otro hacía el linotipo, ya sea una columna, dos columnas, salía la línea de plomo con las letras, todo lo que se escribía. ¿Y a qué hora trabajaban? O sea, ¿era el mismo horario? ¿Trabajaban hasta la noche y a la noche se imprimía? Por lo general la trasnoche, porque a veces salía hasta las 5 de la mañana. Había algo que no se podía publicar. Hoy día apretar un botón en la computadora y cambias. Tenía que volver el neotipista otra vez. Por si aparecía alguna noticia nueva, ponerle en el último momento, ¿no? Claro, o una foto, sacar la foto y no es como ahora la foto tampoco. ¿Y en ese momento dónde estaba el diario? En la Pedernera de Mitre. En la Pedernera de Mitre. Después fue cuando se cambió. Se fue a la Pringles, ¿no? Ahí hacían la parte de OPSE cuando empezaron el sistema OPSE. Y luego a la Junín, que la casa que eran de los Toribio Mendoza, se modificó y se hizo el diario ahí. Qué padre. ¿Y vos después en qué parte pasás a hacer caricaturas? Bueno, eso fue en el 93, 94, empecé cuando estábamos en la Junín. Yo no sé a quién le hice una caricatura, porque Boca le había ganado a River, creo que a Johnny Díaz, llorando con una gallina.
y que era el jefe mío, era Gomina, me dice, che, que está bien, que sé esto y lo otro. Me empezaron a hacer caricaturas. También, vez en cuando, hacíamos, cuando había un accidente muy grave, se hacía la infografía, que se llama, la ruta, el lugar donde venía el camión, cómo chocaron, cómo quedó. ¿Lo dibujabas todo? Claro, había que dibujarlo. Hoy día no se dibuja, se viene en la computadora. La clase de auto visto de arriba. Qué padre. También. Vos estás hace 50 años en el diario. Empecé, sí, cuando se inauguró prácticamente. Claro, cuando se inauguró. Y en ese momento, ¿cómo era el diario? ¿Cuántas páginas tenía? 8 páginas, pero tamaño sábana, como le decíamos. ¿Un tabloide? Sí, tabloide. No, tabloide después se hizo tabloide. Ajá. Se hizo de 8 páginas en el año 70. Cambió de dueño. El dueño fue don Montes, de San Juan. Cambia de dueño el diario y lo pasa a tamaño tabloide, que es como estuviera, como está ahora, año 70. En el año 70, si habrás visto historias. Sí, también. 16, en vez de 8 páginas eran 16. Mario, ¿y vos qué hacías? ¿Vos hace cuánto tiempo estás en el diario? Yo hace 43 años ininterrumpido que estoy en el diario, desde el primero de diciembre, de enero de 1973. Oh, y en 43 años, ¿vos cuál era la parte que te tocaba? Bueno, yo he pasado por varias secciones. Yo entré, si bien entré en ese tiempo, estaba Tino Videla de fotógrafo, y a través de un amigo mío que era hermano de él, un día lo vimos una noche que iba con un auto y yo le comenté que me gustaba la fotografía. Y ahí empezó, lo hablamos a Tino, después me citaron al diario para que fuera, pero y había 2 o 3 fotógrafos, entonces me mandaron a ver si con Ramona para hacer dibujo, pero yo la verdad es que mi dibujo era bastante malo. ¿Sí? ¿Era así, Ramona? No, era dibujante técnico, no era del otro. Así un plano podía hacerlo, pero el otro, la carita... No podía. Claro, entonces yo dije, no, se va a quedar porque es muy prolijo para llevar los cuadernos donde se asentaban los avisos. Ajá. Bueno, al principio no caería, bueno, quedó. Y estaba en esa parte. Yo me libraba de hacer eso y me dedicaba a lo otro. ¿Y después? Bueno, después de ahí empecé a llevar los libros de publicidad, que iba todos los días en el diario, y después me pasaron a hacer lo mismo, pero para que atendiera mesa de entrada, los avisos. ¿Cómo es llevar los libros de publicidad? Toda la publicidad, la del gobierno, que vienen en las órdenes de publicidad, y tenía que llevar un cuaderno con todo el año e ir marcando día por día todos los días que iba saliendo durante el año de la publicidad. Era un trabajo, y no claro, era tan sencillo. Tenías que controlar todo. Exactamente. Bueno, y ahí pasé a mesa de entradas. Y después de 2 o 3 meses empecé con fotografía. Y alternaba fotografía, cuando Tino tenía Franco yo lo cubría, pero hacía a su vez lo de mesa de entradas y lo de publicidad. ¿Y en esos tiempos con qué máquinas trabajabas? En ese tiempo hemos pasado... teníamos una máquina Miranda, en ese tiempo era una de las mejores cámaras que había. Teníamos los flash con baterías que había que colgárselas al hombro, que había que echarle agua destilada para cargarlo. No, era todo un tema, que no funcionaba muy bien tampoco. Pero, y después compraron una máquina Minolta que para la época también era toda una novedad. Claro, las Minolta eran una de las mejores en ese tiempo. Sí, en ese tiempo era una de las mejores cámaras. Y bueno, y así empezamos. Ya después dejé de publicidad y mesa de entrada y me dediqué a fotografía hasta el año 90. Hasta el año 90. ¿Y a quiénes te tocó fotografiar? Por ejemplo, entre los famosos, entre gente que venía a San Luis. Bueno, uno de los que más recuerdo, una de las fotos históricas que tengo, de Jorge Luis Borges. Claro, con María Guadama, en 2 oportunidades creo que vino, en las 2 oportunidades lo fotografié. Pero que hizo una disertación en el Colegio Nacional. En el Colegio Nacional, exactamente. Yo lo fotografié en el aeropuerto, cuando llegó y después durante la disertación. Después, bueno, a Favaloro, a Sofoniki, a los candidatos a presidente y luego presidente, Alfonsín, Menem.
gran parte de la historia de la Argentina pasó por tus fotografías. Sí, se puede decir que sí. Sí, y a nivel deportivo, bueno, casi todo, salvo Maradona, que no lo pude fotografiar nunca, los demás, casi todo. El Búfalo también. Ah, sí, bueno, con Juan teníamos la primera nota que apareció en el gráfico en la revista deportiva argentina, fueron fotografías mías, porque inclusive está en crédito mío. Donde aparece el vestido de River, con exacto, la camiseta de River, exacto, y los pantaloncitos, exacto, esos que sí, se usaban, sí, sí, en ese tiempo. Sí, sí. La primera foto se la saqué yo, y mirá lo que son las casualidades, que la última foto, cuando él ya estaba retirado del fútbol, que se que vino fue al automovilismo, yo le saqué la última fotografía, que también salió en el gráfico corriendo en auto. Y de esos tiempos, ¿con quién, digamos, te enganchabas más? Por ejemplo, del Búfalo, ¿qué te queda? De Juan, lo primero que era una bellísima persona, con personas extraordinarias, él y toda su familia. Con Johnny Díaz íbamos a almorzar, a cenar a la casa de Juan. Cuando él estaba en Colombia nos trajo camiseta. Él hizo un gol número 3000 del Club Millonario y nos trajo discos, revistas. Ay, tengo recuerdos hermosos con de Juan. Y bueno, pero aparte también pasaste los 30 años de historia de la democracia, también trabajando. Claro, ¿no? Sí, los otros días comentaba que casualmente viví los dos hechos más significativos de la democracia. Primero el golpe de Estado, que lo viví, y después con la llegada de la democracia en el gobierno de Alfonsín. Así. Y en la provincia, la asunción de Adolfo Rodríguez. Claro, ¿no? El doctor Adolfo también fue todo un acontecimiento para nosotros.